en el corazón vasto del océano. Un paraíso, la Isla del Coco. Un hogar de maravillas históricas y de una biodiversidad excepcional. Hoy celebramos 30 años de dedicación, de gestión. Y amor por nuestra joya natural. 30 años con un propósito, con una visión. El gestionar y dirigir esfuerzos. Decisión. Con la compañía de organizaciones aliadas. Academia, usuarios, funcionarios y guardaparques, nuestra labor se ha multiplicado. Durante 30 años, FAICO ha recibido la ayuda de amigos y amigas. Que han llegado a ser parte de nuestra esencia. Gracias, gracias por ser nuestras amigas, por ser nuestros amigos, por acompañarnos estos 30 años de aventura y compromiso. Que nuestro legado como amigos de la Isla del Coco en la conservación de su vida marina. Y se nos unan más personas para conservar las áreas marinas protegidas más grandes de Centroamérica. Por otros 30 años más, liderando la protección de la Isla del Coco en el corazón del Océano Pacífico. Muy buenas tardes, ya casi noches. Agradecerles a quienes nos están siguiendo a través del Facebook Live que tenemos el día de hoy, en nuestra página de la Fundación Amigos Isla del Coco. Para FAICO es un honor poder tener hoy un webinar más. En esta semana que le hemos puesto una Isla del Coco, un mismo océano. Tenemos como objetivo esta semana conmemorar el 30 aniversario de la Fundación Amigos, que destacará la importancia de la conservación marina y los desafíos ambientales que enfrenta la Isla del Coco, fomentando un diálogo educativo y también colaborativo entre personas expertas y miembros de la comunidad. Este 27 hasta el 31, de que al igual que nuestro único e interconectado océano global, tenemos también solo una Isla del Coco, un tesoro que debe ser visualizado y protegido como un bien preciado, no solo a nivel local, sino también a nivel global. Este evento, pues, no solo busca celebrar estos 30 años, sino que también reafirmar el compromiso de nuestra organización y de nuestros aliados de preservar este patrimonio para futuras generaciones, destacando, bueno, las 3 décadas de esfuerzos que hemos dedicado como Fundación. El día de hoy tenemos, pues, un webinar llamado Mitigación de los efectos del cambio climático en la Isla del Coco, el que vamos durante los próximos casi 90 minutos, tal vez duremos un poquito menos, abordar los impactos, pues, del cambio climático en la Isla del Coco y las estrategias de mitigación que se pueden implementar para proteger este tesoro natural. Un panel de personas expertas de diversas organizaciones discutirá los efectos que ya se están observando en la isla, como el aumento del nivel del mar y los cambios, por ejemplo, en los patrones de precipitación y otras variables que se conversarán el día de hoy, y cómo están afectando ya directamente también a los usuarios y a quienes habitan este hermoso lugar. Los panelistas también, y las panelistas también analizarán la vulnerabilidad de estos ecosistemas y también de algún modo presentarán algunas recomendaciones de cómo se pueden establecer estrategias de resiliencia ambiental exitosa. Sin más preámbulo y de nuevo agradeciendo a la audiencia que nos está en este momento acompañando, voy a pasar a presentar quiénes son las personas panelistas que nos acompañarán el día de hoy, empezando directamente con nuestra primer panelista, que es Taylor Clark. La doctora Taylor Clark es una investigadora interesada en estudiar los impactos del cambio climático sobre ambientes marinos y pesquerías en el Pacífico Oriental Tropical, así como posibles estrategias de adaptación.
en el 2021 completó su doctorado en la Unidad de Investigación de Océanos Cambiantes del Instituto para los Océanos y la Pesca de la Universidad de la Columbia Británica. Desde entonces, Tyler se ha desempeñado como investigadora para el proyecto Reef Futures, también para el proyecto Eastern Tropical Pacific Reef Features on the Move, el proyecto también Resiliencia de la Biodiversidad y las Pesquerías ante el Cambio Climático en las AMPs del Pacífico Tropical Oriental, y además el proyecto Blue Action Fund de la Isla del Coco, proyecto del cual también nuestra fundación forma parte, además del proyecto Solving Food Climate Biodiversity. También tendremos el día de hoy a Diego Torres. Diego Torres tiene una licenciatura en gestión ecoturística, además 15 años de experiencia en la gestión de áreas silvestres protegidas, además de la coordinación de proyectos a nivel nacional para el fortalecimiento de la efectividad de manejo de las áreas silvestres protegidas. Coordina proyectos para el mejoramiento de los productos turísticos de Parques Nacionales de Costa Rica, además de ser asesor y jefe de despacho del viceministro de Ambiente y viceministra de Recursos Naturales en el periodo 2018-2022. Actualmente, un socio espectacular de nuestra fundación, coordinando el programa de turismo sostenible del área de conservación marina Coco y coordinación de comunicación y voluntariado del área de conservación marina Coco. Y bueno, nuestra primer panelista que tendrá la exposición el día de hoy es, de una vez voy a presentarla, Lindsay Canet de Santi. Ella tiene una maestría en manejo y conservación de bosques tropicales y biodiversidad del CATI. Además, es especialista en estrategias de conservación de la biodiversidad y acción climática. Tiene más de 20 años de experiencia profesional en consultorías a nivel nacional e internacional. También quiero mencionar que es la consultora que ha venido apoyando al área de conservación marina Coco para la formulación del plan de cambio climático del área de conservación, que es un plan específico del plan del área de conservación marina Coco. Bueno, de nuevo, sin más preámbulos, quisiera ceder la palabra a nuestra primera panelista, que es Lindsay Canet. Adelante, Lindsay. Buenas, Sebastián. Diego, Taylor, de verdad, mucho gusto y un honor de poder compartir el panel con ustedes y un cariñoso saludo a todos los amigos de la Isla del Coco y bueno, y a todos los que están allá en la Isla del Coco también un caluroso abrazo. Y bueno, vaya que sea caluroso, ¿no? Entonces, bueno, a mí lo que les voy a hablar en este espacio es sobre las implicaciones que tiene el cambio climático y los desafíos que representa para la gestión del Parque Nacional Isla del Coco. Entonces, bueno, me voy a permitir compartir mi pantalla. Me disculpan un momento por el efecto que va a tener. Sebastián, tal vez solo me confirmas de que efectivamente sí se puede ver la pantalla. Sí, sí se puede ver. Ok, muchísimas gracias. Bueno, como les decía, bueno, como decía bien Sebastián, ¿verdad? Esto que les voy a conversar en este espacio es parte del proceso para el diseño del plan específico de acción climática para el área de conservación marina Coco. Es un proceso que ya está llegando a su última etapa. Entonces, bueno, brevemente voy a contarles un poco cómo que hemos encontrado en el diagnóstico climático. Bueno, ustedes creo que aquí todos concordamos en que la Isla del Coco realmente es un lugar único, que es un orgullo para todos los costarricenses. Es parte de nuestra idiosincrasia y es también una de esas gemas que tenemos en cuanto a biodiversidad. Y bueno, y es que realmente en esta zona convergen muchas particularidades que hacen que sea única. O sea, no solamente tenemos el endemismo que caracteriza
a las áreas insulares, sino que además esta isla está ubicada en una de las zonas de mayor biodiversidad en el Pacífico, que es el Pacífico tropical. A su vez, la Isla del Coco también forma parte de la cordillera submarina, lo que le da una particularidad, ¿verdad?, en cuanto a los diferentes gradientes altitudinales, donde incluso sobrepasa los 600 metros, más de los 600 metros sobre el nivel del mar. No obstante, desde el fondo son más de 2 kilómetros, y en cada uno de estos pisos altitudinales que tenemos alberga una gran riqueza, desde la parte marina hasta la parte terrestre, teniendo un bosque nuboso, el bosque nuboso que está a menor altitud en todo el mundo. Y que ya de por sí los bosques nubosos son ecosistemas únicos, este de la Isla del Coco, entre los únicos, es el más único. Entonces, toda esta riqueza hace que la Isla del Coco, tanto en su parte marina como terrestre, sea de gran valor para el país, no solo por el patrimonio natural, sino también por el patrimonio cultural, todo el legado histórico que también alberga la isla. Este lugar maravilloso de nuestro país, hermoso, se estableció como Parque Nacional en 1978, ya el otro mes, el 22 cumpleaños. Y bueno, se hizo con un objetivo muy claro, ¿no? Como de acuerdo a su categoría de manejo, que era conservar los valores naturales y culturales, ¿verdad?, que son únicos. Y a la vez también el mantener ecosistemas y hábitats claves para otras especies que son migratorias, no solo las especies residentes, ¿verdad?, que tiene un alto nivel de endemismo, sino también que es un paso muy importante para las especies migratorias, tanto aves marinas como también propiamente las especies marinas, ¿verdad?, formando parte del corredor biológico del Pacífico Este tropical. Entonces, estos objetivos de creación del Parque Nacional Isla del Coco, cuando nos enfrentamos al cambio climático, un plan específico debe de poder orientar las acciones que desde la gestión del área protegida se deben de implementar para que, a pesar de los cambios en los patrones climáticos y sus potenciales impactos, no impida cumplir con los objetivos para el cual fueron establecidas. Ahora, es necesario entender qué está pasando con el clima. Dentro de la investigación que nosotros realizamos, bueno, aquí nada más les traigo dos ejemplos de los cuales da para poder conversar sobre las demás variables. En la primera serie de gráficos que vemos al lado izquierdo, vemos cuál ha sido la temperatura oceánica histórica desde 1981 hasta el año 2022. Ha venido mostrando un incremento, ¿verdad?, muchísimo más lento, como bien ustedes saben, ¿verdad?, que en la parte terrestre, la parte marina estuvo realmente conteniendo mucho, mitigando mucho del calor que se estaba generando en el sistema climático. Pero aún así, las tendencias han venido en aumento. De hecho, en el 2015, que fue uno de los años niños más severos, las temperaturas aumentaron casi 2 grados centígrados, lo cual para los ecosistemas marinos pues es realmente crítico, ¿no? Y bueno, y en la parte terrestre, cuando proyectamos hacia el futuro, en cualquiera de los escenarios, ya sea desde los escenarios más optimistas hasta el más pesimistas, la tendencia en el aumento de las temperaturas es clara. De hecho,
para un horizonte del 2100, nosotros podríamos estar pasando de temperaturas mínimas que actualmente oscilan más o menos los 23 grados centígrados, podríamos estar pasando a los 31 grados centígrados o incluso hasta los 33 grados en escenarios más pesimistas. Y las temperaturas máximas podrían estar incrementando hasta los 35 grados centígrados en lo que son los escenarios más pesimistas. ¿Cuál mal de todos los escenarios? Entre el más optimista llega a ser igual pesimista para la biodiversidad. Vemos cambios en patrones climáticos, por ejemplo, que están alterando factores que son claves para la funcionalidad de los ecosistemas, tanto marinos como terrestres. Vemos un aumento en la temperatura oceánica, que a su vez, ¿verdad?, mueve todos los demás factores e interactúa con ellos, generando, por ejemplo, la expansión térmica del mar, ¿verdad?, incrementando el nivel del mar, alterando también en muchas partes los niveles de pH, incrementando la acidificación, disminuyendo también el oxígeno disuelto, alterando también la dinámica de las corrientes oceánicas. Hay un incremento también en los niveles de nitrificación, mucho de esto también producto de toda la actividad agrícola, ¿verdad?, que también va a parar al mar. También alteraciones en la productividad primaria, vamos a percibir y estamos percibiendo también cambios en los patrones de distribución de lluvias y también aumentos en la temperatura atmosférica. Todos estos van teniendo diferentes impactos que a su vez en conjunto realmente generan toda una alteración de los diferentes ecosistemas, tanto marinos, marino-costeros como terrestres. Y esto genera peligros climáticos que en el caso, por ejemplo, del ámbito marino, entonces vamos a ver una intensificación de eventos extremos, también un aumento de olas de calor marina, mayor estratificación de la columna de agua, un aumento en el nivel del mar, que es ya claro, al menos en la isla del Coco, aumento en el tamaño y la altura de las olas, también en la intensidad del oleaje, de los vientos y un aumento también de la acidificación en el océano. En la parte insular ya se están percibiendo, por ejemplo, estos cambios en los patrones de distribución de las lluvias, donde estamos teniendo periodos de lluvias mucho más intensos y también periodos de sequía más largos e intensos de igual forma, ¿verdad? Días y noches más calurosos, vientos mucho más fuertes, mayor frecuencia e intensidad también en deslizamientos, marejadas de fondo más altas y frecuentes que tienen un impacto en la erosión costera. Esto para la gestión del área protegida, específicamente del Parque Nacional, ¿verdad?, representa una serie de riesgos adicionales a los que ya de por sí enfrenta. Entonces, tenemos, por ejemplo, ecosistemas insulares que son frágiles, ya tienen una sensibilidad intrínseca, ¿no? Que a su vez, cuando las amenazas climáticas se interactúan con las amenazas no climáticas, entonces incrementan aún más la vulnerabilidad de prácticamente, bueno, todo el sistema, ¿no? No solamente la vulnerabilidad en la parte de la riqueza en biodiversidad, sino también en la capacidad de gestión propia del área protegida. Aquí es muy importante, ante el cambio climático, es poco, digamos, las acciones que nosotros podemos hacer desde el manejo para poder incrementar la resiliencia al cambio climático. Esto depende, es más intrínseco en sí de las especies. No obstante, la capacidad adaptativa que puedan tener las especies se ve vulnerada
por las amenazas no climáticas. Entonces, las amenazas no climáticas vienen siendo como el objetivo sobre el cual podemos hacer mayor incidencia para contribuir a que las especies puedan tener adaptación al cambio climático, por lo menos en el caso de la Isla del Coco, ¿no? La Isla del Coco también tiene la particularidad de que tiene poca interacción antropogénica, ¿verdad? Entonces, las amenazas se han venido mitigando en los últimos años y prácticamente ha llegado a este momento en donde ha mostrado un manejo efectivo. No obstante, ahora se enfrenta al reto de el cambio climático, que va a exigir aún más a su personal y a las capacidades del área, ¿verdad? El poder responder ante los desafíos, porque muchos de los desafíos aún no los conocemos. El cambio climático trae más preguntas que respuestas, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos también una efectividad de manejo que se ve comprometida por un personal que a la actualidad es insuficiente, recargando las funciones sobre el personal que existe, y donde tenemos, por ejemplo, infraestructura que puede verse dañada, no solamente por el incremento del nivel del mar, ¿verdad?, que puede causar erosión, y deterioro de la infraestructura, sino también por el incremento en los desastres que pueden llegar a poner en riesgo infraestructura clave, senderos e incluso hasta el mismo personal. Entonces, ¿cuáles son los riesgos climáticos a los que debe hacer frente el área protegida? Bueno, en este caso, ¿verdad?, sabemos que hay que la biodiversidad insular está en riesgo, y mucha de esta biodiversidad no solo porque vaya a ser víctima directa del cambio climático, sino también porque puede llegar a ser, ¿cómo se llama?, impactada por los cambios que vayan a ocurrir en las cadenas tróficas. Por ejemplo, un ecosistema tan sensible como el bosque nuboso que tenemos en la Isla del Coco se puede ver severamente afectado por los cambios en la distribución de las lluvias y los aumentos en la radiación. También tenemos un riesgo de pérdida de biodiversidad costera por este aumento en el nivel del mar y la erosión que se vaya a hacer en los ecosistemas que son claves. El riesgo en la pérdida de biodiversidad marina también es una situación que puede llegar a afectar actividades turísticas o incluso, ¿verdad?, otras actividades que se desarrollan fuera del Parque Nacional, como también es la pesca, ¿no? También estamos con el riesgo del deterioro del patrimonio cultural que se resguarda en la Isla del Coco. Y se pone también en riesgo el deterioro de la capacidad de manejo. Por ejemplo, sabemos que el aumento en lo que son los eventos extremos pueden dificultar actividades que son claves para el personal, por ejemplo, patrullaje, control, etcétera. Y lo que nadie quiere, que puede ser ¿verdad?, daños a las pérdidas en vidas humanas, ¿verdad?, que pone en riesgo también el personal. Entonces, esto exige, ¿verdad?, que se mantenga un control sobre las amenazas no climáticas que en este momento ejercen presión sobre la biodiversidad. También incrementar la investigación y el monitoreo. La Isla del Coco tiene un enorme potencial de ser un observatorio climático donde realmente no tenemos mucha interacción con amenazas antropogénicas, donde necesitamos también conocer la biodiversidad que tenemos y cómo se interrelaciona entre sí y cómo esta biodiversidad está respondiendo ante todos estos eventos
que cada vez, ¿verdad?, presionan más y más y más los límites bajo los cuales la biodiversidad puede llegar a ser funcional. También se va a requerir gran inversión en infraestructura y en equipo y capacitación y también en el personal para poder realizar estas actividades y atender los retos. Y por último, también la gestión del riesgo y las emergencias climáticas. Es necesario que el personal esté preparado para estos eventos y evitar que podamos realmente lamentar tener pérdidas de vidas humanas que no queremos. Entonces, el seguimiento, la investigación es clave, volver a reactivar también las estaciones meteorológicas que están en la isla para poder tener una respuesta oportuna ante los riesgos climáticos. De mi parte, esta sería mi breve intervención. Agradecer muchísimo, muchísimo a FAICO, al Área de Conservación Marina Coco y a todos los demás socios, al equipo consultor y también al equipo, al comité asesor. Bueno, Sebas. Muchas gracias, Ince, por esta excelente presentación. Mostraba tú muy interesante sobre los principales riesgos a los cuales está sujeto nuestra isla del Coco, nuestro Parque Nacional Isla del Coco. Sobre todo que esto también ha sido parte de un proceso de co-creación, ¿verdad? Con funcionarios del área de conservación marina Coco, nuevamente el gran trabajo que ha realizado INSE y su equipo de trabajo para lograr tener este primer diagnóstico. De verdad, muchas gracias, INSE, por su presentación. Pasaríamos ahorita con nuestro siguiente panelista, que es el señor Diego Torres, coordinador del programa de turismo del área de conservación Marina Coco, al que le cedo la palabra cuando me indique que ya está preparado. Hola, hola, buenas tardes, buenas noches. Sebastián, Lindsay, Taylor, un gusto estar acá. Primero que todo agradecerle a FAICO por la invitación y por supuesto que enviarles una calurosa felicitación en su 30 aniversario. A su junta directiva, a sus colaboradores, de verdad que hacen un trabajo espectacular y de parte del área de conservación pues les enviamos una cordial felicitación. Voy a permitirme compartir pantalla. Y vamos a ver. Nada más me confirmas, Sebas, y estamos viendo la pantalla. Estoy viéndola aquí. Perfecto. Gracias. Bueno, yo nada más quisiera pues complementar en esta breve intervención lo que Lindsay nos ha compartido y quizás darle un poquito más de énfasis a la afectación que se ha estado identificando producto de la crisis climática, del cambio climático en el Parque Nacional, pero sobre todo esa afectación que han venido teniendo los usuarios del Parque Nacional. Y cuando digo usuario, nos referimos principalmente al turista, ¿verdad? Y a los funcionarios y funcionarias del Parque Nacional Isla del Coco. Quizás, pues, quisiera rápidamente enmarcar algunos datos que ya probablemente quienes estamos aquí lo conocen. Bueno, pues Costa Rica es un país privilegiado. Yo creo que hay elementos que hay que rescatar en donde hemos venido haciendo bien las cosas a lo largo del tiempo. Es un país megadiverso, con alrededor del 6% de la biodiversidad mundial. A lo largo de los años, y sobre todo en las últimas décadas, se ha logrado consolidar un sistema de áreas protegidas que hoy en día pues, tiene el 26% de nuestro territorio continental bajo algún esquema
de conservación. Y ya afortunadamente, desde finales del 2021, inicios del periodo 2022, logramos llegar a o alcanzar poco más del 30% del territorio marino también protegido. Y bueno, pues este esfuerzo de conservación inició principalmente en la década de los 60, pero se fortaleció mucho en los 70, cuando el país pues logró consolidar este sistema de áreas protegidas. Hoy en día, pues a lo largo de todo el territorio nacional, tenemos representación de los diferentes ecosistemas principales reflejados en nuestro país, con más de 140 áreas silvestres protegidas bajo diferentes categorías de manejo. Y adicionalmente, pues también hemos sido, diría yo, que bastante exitosos como país en lograr o alcanzar esa conectividad de las áreas silvestres protegidas a través de otro esquema de conservación que hemos llamado corredores biológicos, ¿verdad? Que básicamente pues lo que pretende es eso, conectar los diferentes espacios protegidos para permitir, pues digamos, esa interacción que requieren las especies y los ecosistemas en nuestro país. De toda suerte que, pues en esta imagen lo que logramos ver es eso, ¿no? Un sistema de áreas protegidas, diríamos que robusto, pero además complementado con corredores biológicos que básicamente se encuentran y comparten tierras, digamos, de carácter estatal con tierras privadas, y eso han logrado pues esa conectividad a lo largo de todo el territorio. Bueno, como les decía, en algún momento fuimos bastante exitosos en temas de conservación terrestre, pero de repente los esfuerzos por lograr una conservación en el territorio marino de nuestro país estaban un poco rezagados. Sin embargo, a partir del año 2021, luego de un proceso bastante extenso en donde privó el criterio técnico, la ciencia y la técnica, y luego de un esfuerzo y la colaboración de muchos aliados, se logró una ampliación de las áreas marinas protegidas del área de conservación marina Coco, y logramos pues alcanzar ese 30% y superar incluso el 30% de nuestro territorio marino protegido bajo algún esquema de conservación. Por supuesto que en ese gran espacio marino protegido está nuestro Parque Nacional Isla del Coco, que como bien decía Lince, y es una de nuestras principales joyas. Nos llena de mucha satisfacción, de mucho orgullo que la Isla del Coco sea costarricense y que a lo largo del tiempo hayamos logrado entender como país la necesidad de no solo conservar ese ecosistema, digamos, insular, sino también entender que el ecosistema marino requería de nuestra atención, y hayamos logrado, pues digamos, esos procesos de ampliación que nos han permitido hoy pues contar con un parque nacional, el parque nacional más grande de todo Centroamérica. A pesar de ello, pues por supuesto, bueno, y uno de los atributos que tiene el Parque Nacional Isla del Coco es que ha sido considerado o es considerado a nivel mundial como uno de los mejores sitios de buceo que tenemos en todo el mundo. Diferentes revistas lo han catalogado como uno de los 10 mejores sitios de buceo a nivel mundial. A pesar de ello, pues evidentemente nuestras áreas protegidas no escapan a los efectos y a la vulnerabilidad que se tiene por el cambio climático. Y pues un poco en ese sentido quisiera yo complementar, como les decía, lo que ya nos presentó Lindsay, pero sobre todo aquellos elementos que hemos venido identificando que están teniendo una afectación directamente sobre los usuarios del Parque Nacional Isla del Coco, producto de este cambio climático. Bueno, un elemento que hemos venido evidenciando en los últimos tiempos es un incremento en la temperatura del agua. Nosotros aplicamos encuestas de percepción a los visitantes de forma periódica, para conocer pues finalmente cuál es su grado de satisfacción con la visita al Parque Nacional Isla del Coco.
Afortunadamente, todavía seguimos teniendo un muy alto grado de satisfacción por parte de nuestros usuarios. Al menos el 81% manifiesta un grado de satisfacción alto de su visita, ¿verdad? Un 16% estima un grado de satisfacción, digamos, aceptable y pues únicamente un 3%, estos son datos del 2023, manifestó en aquel momento, pues digamos, una indiferencia respecto a la visita. Pero si sumamos el grado de satisfacción aceptable con el grado de satisfacción alto o muy alto, pues tenemos básicamente un 97% del visitante que sale satisfecho de su visita. Sin embargo, en este mismo instrumento que aplicamos, hemos venido evidenciando de repente con más frecuencia algunas preocupaciones de los visitantes porque de repente no han su visita podría ser que tenía una expectativa de observar algunas especies específicas de fauna marina, principalmente algunas especies de tiburones, pero que producto de la temperatura del agua, es decir, al estar el agua con temperaturas más cálidas, en algunos momentos ha sido difícil ver algunas especies que se tenía, digamos, una expectativa de poder ser observadas. Y esto, como les digo, lo hemos reflejado no solo en temporadas como, digamos, de enero a marzo, abril, que siempre han sido los meses un poco más cálidos en la isla, sino que incluso esto ha sido un poco más frecuente, me refiero a las respuestas en las encuestas, en meses, por ejemplo, como agosto y septiembre. Otro efecto que también hemos estado teniendo y que tiene de alguna manera una afectación sobre la operación turística en el Parque Nacional es que hemos notado fuertes precipitaciones en periodos cortos de tiempo. Y eso evidentemente pues genera una erosión en la parte insular y como podemos ver en esta imagen en algunos momentos pues puede llegar bueno, a sedimentar en la parte marina y podría tener una afectación sobre la visibilidad para realizar actividades de buceo. La Isla del Coco siempre ha sido reconocido como un sitio con una altísima, digamos, capacidad para observación de aves por la, perdón, de especies marinas por la claridad del agua, por ser aguas realmente muy cristalinas. Pero sí es cierto que cuando tenemos estas condiciones de precipitaciones altamente elevadas en periodos muy cortos de tiempo, pues tenemos efectos como los que se ven en estas imágenes. Bueno, hemos evidenciado vientos muy fuertes en algunos momentos del año. Es cierto que ha sido una condición, digamos, histórica en el Parque Nacional, sobre todo en el sector sur de la isla. Sin embargo, como bien nos decía Lindsay, se ha identificado como una potencialidad que los efectos del cambio climático generen vientos aún muy más fuertes. Y esto para efectos del visitante, o para efectos nuestros, más bien como administradores, implica que algunos sitios de buceo tengan que limitar su uso, ¿verdad? Por temas de seguridad. E implica entonces que algunos otros sitios de buceo que estén en una zona, digamos, un poco menos expuesta a estos fuertes vientos, podrían empezar a recibir un poco más de presión, un poco más de demanda de uso, producto de que algunos otros sitios podrían estar deshabilitados en momentos específicos a partir de vientos fuertes que también evidentemente generan una afectación en las corrientes marinas también y podrían impedir o afectar las actividades de buceo recreativo en el Parque Nacional. Bueno, Lindsay también nos comentó sobre esto. Se ha registrado o se han evidenciado de repente menor cantidad de días con nubosidad. El Parque Nacional Isla del Coco tiene el bosque nuboso a menor altitud a nivel mundial. El ecosistema de bosque nuboso usualmente lo encontramos en las partes continentales a partir de los 1.500 metros sobre el nivel del mar.
en el Parque Nacional Isla del Coco los tenemos a partir de los 300 metros sobre el nivel del mar. Y es un ecosistema realmente muy rico, pero hemos estado viendo fotografías como estas con mayor frecuencia en momentos del año que no eran tan frecuentes. Esta es una fotografía de agosto del año anterior. Se puede ver prácticamente toda la isla despejada, lo cual implica que ese bosque nuboso, que a veces es visitado por nuestros turistas con una expectativa de encontrar aquel paisaje tremendamente nuboso, pues no necesariamente está siendo así en algunos momentos del año. Y bueno, pues también estos elementos están generando una afectación para nuestros funcionarios, ¿verdad? Que son los que pernotan de forma recurrente en Isla del Coco. Nosotros tenemos un sistema de generación hidroeléctrico en el sector de Bahía Weifer y ciertamente en los últimos años, producto de que hemos prolongado en algunos momentos la época seca, la generación de electricidad a través del sistema hidro se ha visto interrumpida, pues al haber una disminución, digamos, en el caudal del río Genio, y eso ha implicado en algunos momentos tener que deshabilitar por completo la generación eléctrica a través del sistema hidro, lo que ha implicado en momentos determinados, pues utilizar mecanismos adicionales como por ejemplo el consumo, digamos, de combustión para poder operar en los elementos fundamentales para la gestión del Parque Nacional. También, cierto, muy drásticas, lo que también ha afectado, y estas son fotografías que lo evidencian, el mismo sistema de generación eléctrica. Aquí, por ejemplo, tenemos la tubería que conecta la toma con Casa de Máquinas, y en octubre del 2023, pues, tuvimos precipitaciones muy elevadas en periodos de tiempo muy cortos. La erosión es bastante fuerte, y pues aquí nos quedamos unos cuantos días también sin poder generar electricidad a través del proyecto hidroeléctrico. Y bueno, pues ya Lindsay también nos comentaba esto, es decir, hemos venido evidenciando en el área protegida días y noches más calurosas, lo que también tiene un impacto directo en la calidad de vida de los mismos funcionarios, por condiciones climáticas, digamos, un poco más severas en ese sentido. También hemos mostrado, tenemos algún nivel de preocupación por posibles afectaciones al patrimonio histórico-cultural en sitios que son utilizados por los visitantes. En el caso de Bahía Chatham, tenemos una serie de grabados en piedras, algunos grabados que datan de 300 y 400 años atrás, que representan y forman parte de ese patrimonio histórico-cultural que tiene el Parque Nacional. Tenemos vestigios históricos del periodo en que la Isla del Coco pues, fue explorada en búsqueda de los famosos supuestos tesoros que fueron escondidos en la isla, y todos esos elementos hoy forman parte de ese producto turístico del parque y de ese patrimonio histórico-cultural de Costa Rica, pero afectados en este momento a partir de los eventos que ya han estado, digamos, ocurriendo. Muy rápidamente, pues, ¿qué hacer ante esta realidad? Pues creemos de que sigue siendo necesario fortalecer o seguir consolidando la gestión efectiva de nuestras áreas marinas protegidas, con la dotación del recurso suficiente, con el establecimiento de alianzas estratégicas para seguir fomentando la investigación y la inversión dentro de las áreas marinas protegidas. Creemos de que sigue siendo necesario fomentar un turismo sostenible, un turismo responsable, que nos permita eventualmente en algún momento habilitar nuevas actividades turísticas que sirvan de complemento, sobre todo en aquellos momentos en donde hemos estado evidenciando que puede haber menos probabilidad de avistamiento de algunas especies, sobre todo pelágicas, ¿verdad?, producto de las temperaturas del agua, pero siempre
creemos de que la ruta debe ser ese turismo sostenible, ese turismo responsable, ese turismo controlado, que ya de por sí así ha venido siendo históricamente en el Parque Nacional Isla del Coco. Creemos de que el turismo sigue siendo una muy buena herramienta para generar conciencia en los usuarios sobre el cambio climático, sobre estas afectaciones. Si finalmente un visitante tenía en algún momento determinado una expectativa de observar alguna especie en particular y esto no fue posible, producto de alguna afectación o producto de manera directa o indirecta por la crisis climática, pues que de repente este visitante logre tener conocimiento de por qué eso fue así y generar esa conciencia en nuestros usuarios. Desarrollar infraestructura resiliente para atención de visitantes en la parte insular, tener una planificación adecuada en ese sentido. Y por supuesto, coincido plenamente con lo que nos decía Lindsay, el fomento de la investigación. Es necesario seguir generando datos, seguir promoviendo procesos de investigación para entender y tomar medidas sobre los impactos actuales y potenciales que estamos teniendo y que vamos a tener indudablemente en los próximos años producto del efecto del cambio climático. Con esto, pues nuevamente agradecerles y nos veremos en un ratito seguramente. Gracias a Diego Torres por esta excelente exposición que da una perspectiva directamente de pues cuál es la realidad del día a día, ¿verdad? ¿Cuáles son las implicaciones cotidianas que se tienen sobre el cambio del clima en nuestra isla del Coco? Me gustaría mencionar, Diego, como es coordinador de la parte de turismo del área de conservación marina Coco, nos mencionaba la afectación, por ejemplo, que está teniendo en usuarios, ¿verdad? Y como ya ha sido señalado, la isla del Coco es uno de los principales destinos turísticos para el tema del buceo. Nosotros pudimos realizar un estudio llamado Valoración Económica de Servicios Ecosistémicos del Área de Conservación y muchos de estos usuarios pues planteaban que dejarían de visitar la isla si el recurso por el cual la visitó desaparece o disminuye, ¿verdad? Y bueno, este mismo estudio mencionó que el buceo en la isla del Coco genera 19 millones de dólares anuales a la economía nacional. Cuando hacemos estos análisis entendemos que el cambio climático pues efectivamente tiene una afectación directa sobre nuestros ecosistemas y es parte, digamos, de la sensibilización que tenemos que hacer, pero las personas también estamos recibiendo una afectación directa, quienes, digamos, estamos vinculados al tema de la isla, Costa Rica mismo, ¿verdad? Por la contribución que tiene muchas de las actividades económicas de la isla en la economía nacional, también se verían afectados con los efectos que tienen estos cambios climáticos. Y obviamente, quiero señalar algo que Diego fue muy enfático también, ¿verdad? Ya estamos viendo afectaciones directas de los cambios del cambio climático en el día a día de los compañeros y compañeras guardaparques. Y sabiendo la función que tienen nuestros compañeros guardaparques en la protección de estos ecosistemas y está afectando directamente el bienestar de los compañeros, pues es necesario tomar acción para mitigar esos efectos del cambio climático en nuestra isla del Coco. Además, sabemos de las implicaciones que tienen las islas oceánicas y las islas per se debido a los efectos del cambio climático y ojalá que nunca tengamos que vivir una realidad en la que nuestra isla del Coco desaparezca del mapa por el aumento del nivel del mar. Voy a cederle la palabra ahora a nuestra siguiente y última panelista, que es la doctora Taylor Clark. Adelante, Taylor. Muchísimas gracias, Sebastián. Agradezco muchísimo la oportunidad de participar con una presentación en este webinar y también muchísimas gracias a Diego y a Lindsay por sus presentaciones tan interesantes. Voy a compartir mi pantalla.
¿Están viendo mi presentación? Sí, adelante. Muchísimas gracias. Entonces, yo les voy a hablar un poquito acerca de cuáles podrían ser las implicaciones del cambio climático para los recursos pesqueros que protege el Parque Nacional de la Isla del Coco y el Área Marina de Manejo Bicentenario. Y bueno, en realidad, entre todas las investigaciones en las que estoy involucrada, este me pareció más, como el tema encajaba muchísimo mejor con este webinar, pero fue realizado principalmente por Juliano Palacios y por Sarah M. Roberts, que ellos fueron los que desarrollaron la metodología utilizada para generar estos resultados. Pero acá estoy presentando los resultados del día de hoy. Entonces, simplemente estar viviendo en el planeta en los últimos años, uno se da cuenta de los impactos cada vez más fuertes que está teniendo el cambio climático, especialmente con este niño que acaba de pasar y todos los impactos que ha tenido en los corales y en el mar alrededor del mundo. Y esto es porque el océano juega un rol importantísimo en la mitigación del cambio climático y ha absorbido más del 93% del calor que han producido las emisiones antropogénicas desde épocas preindustriales y casi una tercera parte de las emisiones de dióxido de carbono en sí. Entonces, esto está transformando los ambientes marinos y los cambios que estamos viendo en el mar son más fuertes de los que estamos viendo en la Tierra. Esto es un cuadro resultado de una recopilación de información de impactos documentados de cambio climático, que los impactos han sido atribuidos a cambio climático, realizados o presentados en el informe especial de océanos del Panel Internacional de Cambio Climático. Y acá lo que vemos es que el cambio climático ya se está viendo en todos los océanos, en términos de calentamiento, pérdida de oxígeno, acidificación, aumento en el nivel del mar. Y esto a su vez causa impactos en los servicios ecosistémicos que recibimos de los océanos, particularmente las pesquerías, turismo, servicios de hábitat, y esto ya se han visto, ya se han documentado en el Pacífico tropical. Uno de los principales impactos que va a producir el cambio climático en el mar que podríamos percibir directamente es el impacto que tendrá sobre las capturas pesqueras que se podrían dar. Y para finales de siglo, las estimaciones para el Pacífico Oriental Tropical bajo el escenario de emisiones altas nos dicen que es posible que ver reducciones de 30-40% en las capturas que se podrían capturar de las pesquerías. Y bueno, esto nos genera impactos sobre los ingresos potenciales que vienen de esos recursos pesqueros y que podrían reducirse en 15, 30, hasta 50% en el Pacífico Oriental Tropical para mediados de siglo. Pero, como decía Lindsay y Diego, los impactos que vamos a ver sobre el mar no van a ser solamente por cambio climático, también van a ser resultado de todos los otros impactos humanos que estamos teniendo sobre el mar. Entonces, es esta combinación de mitigación de cambio climático y de manejo pesquero sostenible, conservación de los recursos pesqueros, de la biodiversidad marina, que eventualmente nos va a generar el impacto final sobre las capturas potenciales que podríamos esperar. Entonces, hay varias investigaciones, productos de modelaje que han estado saliendo desde el 2018, que nos enseñan que el mejor escenario es definitivamente esto de mitigar el cambio climático y manejar las pesquerías sosteniblemente. Esto es lo que nos va a generar
las capturas más altas, pero uno podría como que compensar un poquito el impacto del cambio climático con un manejo sostenible de los recursos con conservación. Entonces, con esto en mente, queríamos modelar o proyectar los efectos de cambio climático y de manejo pesquero sobre los recursos pesqueros que se protegen en el Parque Nacional de la Isla del Coco y el Área Marina de Manejo Bicentenario. Y quería simplemente anunciar o compartir que esta investigación se está realizando como parte del proyecto PAS, el mismo del que formamos todos parte. Entonces, el modelaje comienza con modelos dinámicos bioclimáticos y esto lo que hace es que proyecta los efectos de cambios en las condiciones oceanográficas sobre la dinámica poblacional de los peces. Incluye la fisiología de los peces, la productividad primaria de la zona también, y después nos agrega un efecto pesquero. Entonces, si asumimos que esta pesquería está pescando a nivel sostenible y tenemos este tamaño poblacional, ¿cuánta captura podría generar en el futuro? Estos modelos se sintetizan o los resultados de estos modelos se presentan para el escenario de mitigación alta, que es el RCP 2.6, y el escenario de emisiones altas, que sería el de 8.5. Y lo que estaríamos comparando, o los resultados que estaré presentando, es la comparación entre los promedios de las capturas entre 2005 y 2014 como línea base y el cambio a mediados de siglo. Y después ahí lo que podríamos ver es el cambio relativo en las capturas que podríamos esperar. Pero algo interesante que agregan Juliano y Sara en su metodología nueva es que agregan la posibilidad de agregar el efecto de las áreas marinas protegidas dentro del modelo y también de alterar el esfuerzo pesquero que se genera. Entonces nos da la posibilidad de combinar estos dos componentes del cambio climático, el manejo pesquero y la conservación. Entonces, para tratar de tener un punto de comparación, creamos tres escenarios diferentes de manejo de recursos marinos. Uno en el que la prioridad es la conservación, uno que representa en teoría la situación actual y otro con la prioridad de aumentar el esfuerzo pesquero y la explotación de los recursos pesqueros. En el esfuerzo de conservación marina, asumimos que no hay pesca ilegal. En el bicentenario, la pesca se reduce a la mitad de lo que se necesitaría para mantener un nivel de pesca sostenible, o sea, que permitimos que las poblaciones se recuperen. Y en el resto del área asumimos que la pesca se realiza de manera responsable, sostenible. En el escenario de la situación actual, también decimos, ok, no se puede pescar de manera ilegal dentro del Parque Nacional, pero en el bicentenario se permite un nivel de pesca sostenible, al nivel de rendimiento máximo sostenible, y en el resto de la zona económica exclusiva pescamos por encima del nivel sostenible. Y luego el escenario de explotación pesquera, permitimos pesca ilegal adentro en 10% del área del Parque Nacional de la Isla del Coco y decimos que tanto en Bicentenario como el resto de la zona económica exclusiva se puede pescar por encima 1.5 veces del nivel de pesca que generaría una pesca sostenible. Y bueno, entonces la idea es que proyectamos
estos tres escenarios bajo un escenario de cambio climático, de mitigación y otro de emisiones altas. Entonces, estos son los resultados o los primeros resultados, y esto lo que estamos viendo es el cambio relativo en la abundancia y la captura máxima potencial a la derecha, y entre los diferentes escenarios de cambio climático y de manejo. Lo que quisiera resaltar acá es que las diferencias entre los escenarios de cambio climático se observan más desde después del 2050. Y eso es porque todos los cambios que van a pasar de acá al 2050 van a ser generados por emisiones de gases de invernadero que nosotros ya realizamos. Ya nos comprometimos a ese cambio. Lo que podemos controlar de ahora en adelante con los diferentes escenarios de cambio climático es lo que sucede entre el 2050 y adelante. Y ahí también es donde vemos esa mayor diferencia entre los impactos de mitigación y emisiones altas. Otra cosa que me pareció interesante es que antes del 2050 podemos controlar muchísimo más y compensar los efectos de cambio climático con los escenarios de manejo. Acá en verde siempre vemos que el verde antes del 2050 siempre está muy por encima de el rojo y el café, que serían los escenarios de la situación actual o enfocado en la pesca. Pero después de el 2050, ya por más manejo inclinado con prioridad a la conservación que tengamos, ya no se puede hacer nada, ya vamos a sentir de fijo los efectos de cambio climático. Acá, en este gráfico, lo que enseño es el cambio relativo en la abundancia a la izquierda y la captura máxima potencial a la derecha entre diferentes escenarios de cambio climático y escenarios de manejo. Entonces, estos son para el 2050. Y lo que quiero enseñar acá, o el mensaje que nos da este gráfico, es que el escenario inclinado a la conservación siempre resulta en menores pérdidas de abundancia y de capturas potenciales. Y ahora, este también muestra resultados para el 2050, y lo que nos enseña es lo mismo, los resultados bajo diferentes escenarios de cambio climático y de manejo, pero de acuerdo a dónde está. En el área no protegida, en la zona económica exclusiva, en el área protegida, que sería Isla de Coco y Bicentenario, y en las áreas aledañas a las áreas marinas protegidas. Y vean que las pérdidas para mediados de siglo oscilan entre 0 y 10%. Realmente no hay diferencia, mayor diferencia en la abundancia de peces afuera y adentro de las áreas no protegidas. Como que el efecto del manejo pesquero en sí es similar, ya sea adentro o afuera de las áreas protegidas. Y si comparamos entre diferentes grupos taxonómicos o diferentes grupos de animales, vemos que las pérdidas más grandes son de tiburones y rayas, atunes y picudos. Entonces, que para mediados de siglo pueden llegar a ser como de 5, 10, 15% de pérdidas para tiburones y rayas, y menos 2.5, 5, 7.5 para los atunes y los picudos. Y otra cosa que quería mencionar, y que se puede ver un poco en estos gráficos, es que las pérdidas
en abundancia y en captura, más bien son mayores en el escenario de mitigación que en el escenario de emisiones altas para mediados de siglo. Y eso es porque estamos en el nivel de paso o en la zona de paso entre las zonas más cálidas, que sería Nicaragua, El Salvador, Guatemala, y las zonas un poco más frías del afloramiento cerca de Galápagos, Ecuador, Panamá. Entonces, con el escenario de emisiones altas, los peces como que se van desplazando mucho más rápido entre las zonas más calurosas y las más frías. Entonces ahí vemos un aumento momentáneo en las capturas debido al cambio climático por ese desplazamiento en la distribución de especies. Entonces, las conclusiones es que no hay de otra. Definitivamente la mitigación del cambio climático tendrá un gran impacto en la magnitud de las pérdidas en biomasa y capturas de los grandes pelágicos y de los recursos que protegen estas áreas, pero que una combinación entre áreas marinas protegidas y gestión sostenible de los recursos es lo que resultará en menores pérdidas de biomasa a mediados de siglo, pero últimamente si nos ha permitido liderar procesos en un camino de emisiones altas, ahí ya siempre vamos a ver pérdidas bastante fuertes. A nivel de grupo comercial o grupo taxonómico, los tiburones, rayas, atunes y picudos son los que presentan mayores disminuciones, mientras que hasta se ve un aumento en algunos peces como los pargos. Y definitivamente cuando estamos hablando de aumentar la resiliencia del cambio climático, lo que termina ganando es esta combinación de mitigación y de protección de la biodiversidad marina y la gestión de sostenible de las pesquerías. Y yo no sé si notaron que no vimos un cambio muy fuerte en la reducción de la abundancia de las especies adentro y afuera de las áreas, bueno, de la Isla del Coco y el Bicentenario. Y esto podría ser que es porque son muy, muy pequeños para generar un impacto. Entonces, quería compartir que estamos trabajando en otro proyecto en el que vamos a repetir este análisis, pero incluyendo la protección de todas las áreas marinas protegidas del CEMAR, y ahí ver si se ve un efecto de las áreas marinas protegidas sobre la abundancia de estos grandes pelágicos. Muchísimas gracias y no sé si alguien tiene preguntas o Sebastián, cómo vamos a proceder. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Taylor Clark por esta fabulosa presentación. Quiero, a partir de esta última presentación, pues creo que es bastante claro, ¿verdad? La relación simbiótica que existe entre las personas y los ecosistemas marinos es sumamente clara. Quienes hemos tenido la oportunidad de vivir en la costa sabemos de la importancia de mantener estos ecosistemas saludables y de mitigar los efectos del cambio climático a partir de estrategias de manejo basadas en ciencia. Y obviamente también en los saberes populares, pero es crucial que comprendamos esta interconexión. Quien desee realizar análisis que planteen una polarización de quienes desean explotar los recursos marinos y quienes deseamos conservar estos ecosistemas, pues está muy equivocado en función de que una de las dos partes es la que tiene la razón. La única salida que tenemos durante dentro de la próxima década
sobre todo aprovechando que estamos en la década del océano, es establecer y tomar decisiones urgentes. Creo que la exposición de Taylor nos posiciona eso, ¿verdad? Nos establece inclusive escenarios con fechas claras, concretas, con temporalidades establecidas sobre cuándo debemos tomar decisiones. Y obviamente la respuesta ante eso es hoy. De nuevo agradecerle a la doctora Taylor Clark por su valiosa presentación. Tenemos preguntas. Quisiera decirle a las personas que nos están siguiendo a través del Facebook Live que si tienen alguna pregunta de las tres exposiciones que hemos tenido el día de hoy, que por favor lo pongan en esta cajita de comentarios para poder leerlas. Tenemos hasta el momento unos comentarios de doña Carmen Castro Morales que nos menciona: muchas gracias, FAICO, por este ciclo de conferencias. Y tenemos una pregunta, creo que esta pregunta estaría dirigida a la expositora Lindsay Canet, que fue quien tocó este tema. Carmen pregunta si tenemos un dato de cuánto ha aumentado el nivel del mar. Buenas otra vez. Carmen, muchas gracias por tu pregunta. Bueno, según el informe de Océanos que citó Tyler en su exposición, el aumento ha sido, en los últimos años, se ha elevado 4 milímetros aproximadamente. Ahora, esto no es homogéneo en todo el mar, ¿verdad? Es un promedio. Y el tema de la erosión de costa no solamente depende del incremento del nivel del mar, sino también de por ejemplo, otros fenómenos, ¿verdad?, que están ligados a eventos hidrometeorológicos extremos. Entonces, es interesante porque los guardaparques, ellos comentan, como bien vos dijiste, ¿verdad?, en este trabajo hay mucho que contar, muy interesante todas las historias de ellos, y ellos contaban de que han venido viendo que incluso en marejadas altas el mar se logra meter hasta 10 metros, que llega hacia donde tienen la infraestructura en playa, en Bahía Wafer. Entonces, eso sí está generando una erosión en la costa. Espero haber respondido la pregunta. Gracias. Muchas gracias. Lindsay, tenemos otro comentario de Marisol Ochoa, que dice: felicidades, FAICO, por estos 30 años y gracias por cuidar de esa hermosa isla. Así nos menciona Marisol. Yo quisiera tal vez hacerle una pregunta a Diego a partir de su exposición y después para terminar otra pregunta a Tyler en lo que nos queda de tiempo de este webinar. Diego, vos mencionabas cómo está afectando el cambio climático al día a día de las personas guardaparques, y digamos los efectos que esto podría tener a largo plazo. Me salta la duda, digamos, si de la perspectiva de los guardaparques han logrado abstraer el tema de que los cambios que se están dando tienen que ver con los efectos del cambio climático, o es algo que esto que vos mencionabas es algo que sucedía antes y otra vez está volviendo a suceder. Quisiera tal vez un poco entender, ¿verdad?, porque esto afecta directamente el bienestar de los compañeros y las compañeras guardaparques, que como lo mencioné anteriormente son el pilar de la conservación en nuestra isla del Coco, pero quería consultarte si ya han tenido que tomar algún tipo de decisiones para solventar este tema de la generación eléctrica, este tema de la erosión, ¿verdad?, qué tipo de acciones se están tomando desde el Parque Nacional para atender estas problemáticas. Sí, muchas gracias, Sebastián. Bueno, efectivamente, los compañeros guardaparques han venido evidenciando una serie de cambios, sobre todo aquellos que tienen pues más tiempo de trabajar en el área silvestre protegida. Ellos han manifestado, por ejemplo, lo que les decía ahora, que
Y bueno, creo que eso, hasta quienes estamos acá lo hemos visto, ¿verdad? En cada uno de nuestros espacios, de que los periodos de época lluviosa han cambiado su comportamiento en el sentido en que ellos dicen, antes en la Isla del Coco prácticamente llovía todas las tardes, ¿verdad? Y caía un aguacero, lo que para ellos era relativamente normal. Ahora lo que ocurre es esto, igual que lo que nos pasa acá, ¿verdad? Se viene una precipitación súper fuerte en un periodo súper corto, pero muy, muy contundente. Y esto es definitivamente algo que ellos han venido, digamos, evidenciando. Y como les digo, creo que es algo que nos ha pasado a todos desde nuestros diferentes lugares, ¿verdad? Y en efecto, Sebastián, por ejemplo, con el tema, la problemática que hemos venido presentando para la generación hidroeléctrica, estamos en este momento concluyendo un estudio, un análisis para encontrar una solución a ello. Y finalmente, pues estamos en el proceso de definir una potencial inversión para tener un sistema, digamos, de microred que logre combinar la generación hidroeléctrica con generación fotovoltaica, ¿verdad? Es decir, a través de paneles solares con su banco de baterías y tal. Y por supuesto, cuando tengamos una afectación o una disminución en la generación hidroeléctrica a través del proyecto de Río Genio, pues que se active el funcionamiento de los de la generación, digamos, fotovoltaica a través de los paneles solares. Eso es solo un ejemplo, ¿verdad? Pero yo creo que en esa dirección tendremos que seguir trabajando a partir de una planificación que tome en cuenta una realidad y sobre todo tome en consideración las proyecciones que se tienen y que se están desarrollando para Isla del Coco a partir de las investigaciones que se están desarrollando sobre temas vinculados al cambio climático. Gracias, Diego. Y bueno, para Tyler tenía una pregunta también al respecto de vamos a ver, el uso. A mí me parece increíble lo que nos mostró Tyler en esa investigación que se está realizando. Me parece que son datos súper importantes, entendiendo la nueva realidad que tiene estas áreas marinas protegidas, donde tenemos una nueva área marina protegida que es casi tres veces, más bien casi dos veces el tamaño del país, de la parte continental, que está dedicado para poder hacer un uso mixto del área marina protegida, que es el área marina manejo del Bicentenario, donde tenemos un usuario como el sector pesquero, pues que va a tener que trabajar muy de la mano con la institucionalidad para poder establecer estas medidas de manejo que planteas, Tyler. Quería preguntarte de que esto se vea pues aplicado, ojalá, en estas decisiones de manejo, si lo tienen pensado a nivel de investigación, si lo están trabajando ya, sobre todo pensando que ahorita estamos ante la formulación de un nuevo plan de manejo de esta área marina protegida, si ya han habido acercamientos de este tipo, porque me parece a mí que es una gran oportunidad para que el sector pesquero vea la necesidad de establecer medidas de manejo que le puedan generar también réditos a futuro, ¿verdad? Y que su actividad económica también se vea beneficiada y, por ende, las comunidades de Punta Arenas. Muchísimas gracias, Sebastián, por su pregunta. En realidad, estos resultados se acaban de generar. El informe, bueno, hace como cinco meses se presentó. Y entonces creo que después de este periodo de mitad de tiempo del proyecto PAF, uno de los objetivos es crear reuniones entre todos los actores. Entonces ahí está Lindsay y muchísimas otras personas que están haciendo un trabajo muy interesante en términos de manejo. Entonces yo esperaría que esas reuniones serían un espacio muy oportuno para poder compartir esta información y ver cómo seguimos de aquí adelante y si tiene algunas otras recomendaciones de cómo realizar ese acercamiento, pues muchísimo más que bienvenidas. Y en la parte de investigación,
estamos comenzando con una parte un poco más tridimensional, porque lo que pasa es que en la zona del Pacífico Este Tropical, cerca donde está la Isla del Coco, hay unas zonas hipóxicas bastante grandes que llegan bastante cerca a la superficie y que comprimen a las especies cerca de la superficie. Estas zonas hipóxicas se expanden y comprimen a los atunes más cerca de la superficie, y esto afecta a los diferentes patrones de pesca. Entonces, estamos tratando de modelar y encontrar una relación entre la expansión de zonas hipóxicas, la distribución tridimensional de atunes y el esfuerzo pesquero. Los resultados preliminares los estaré presentando la próxima semana en CISOS, y ya están saliendo rápido. Entonces, están disponibles esos dos pedazos de información para traducirlos en manejo y sí, con la mejor disposición de compartir toda esta información y tratar de que se convierta en manejo. Muchas gracias. Muchas gracias, Taylor. Bueno, yo creo que estaríamos llegando al final de esta actividad. Agradecerles a quienes nos han acompañado durante estos casi 90 minutos de transmisión. Tenemos un mensaje de Lian Solano, dice: muchas gracias por la información tan importante y más aún por cada acción. Y de Fran Garita, que mencionó: muchas gracias por la información. Yo quiero agradecerles a Taylor, a Diego, a Lindsay, por obviamente por estar aquí y realizar esta exposición tan importante, y que va a quedar ya registrada en nuestro Facebook para que quien quiera, no pueda verla en este momento, la pueda ver posteriormente, y que se convierta también en una herramienta de educación ambiental. Quiero agradecerles también por los esfuerzos que están realizando por establecer estrategias de mitigación de los efectos del cambio climático. Como lo mencioné anteriormente, las islas, y ya esto lo han reseñado los diferentes informes de Naciones Unidas y se ha mencionado los diferentes de los ecosistemas más frágiles ante los efectos del cambio climático y las zonas costeras, y el esfuerzo que ustedes están realizando desde la ciencia, desde el aporte a la política pública y desde como siendo funcionarios de esta institución del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, es de verdad que una esperanza para que podamos tomar decisiones pronto, podamos tomar decisiones urgentes ante la situación que estamos viviendo en nuestro planeta. Agradecerles de nuevo, y si quieren realizar un último mensaje de despedida, les podemos dar un espacio a cada uno. Bueno, yo realmente agradecer mucho haber podido compartir el espacio con Diego y con Tyler, que hemos venido también siguiendo su investigación. Feliz cumpleaños a la Isla del Coco. Y bueno, pues al final de cuentas, feliz cumpleaños el próximo mes a la Isla del Coco, y feliz cumpleaños este mes a Paico y todos sus amigos también. Y bueno, seguimos trabajando, realmente tenemos que seguir invirtiendo, o sea, Costa Rica, como, ¿verdad? Tenemos que invertir en la Isla del Coco, tenemos que incrementar la cantidad de investigación que hacemos, retomar también el monitoreo de las variables climáticas, porque solo así vamos a poder realmente entender lo que está pasando y poder tomar acciones oportunas para poder disminuir los impactos que el cambio climático pueda llegar a tener sobre nuestro gran tesoro nacional. Muchísimas gracias. Gracias, usted, Lindsay. Diego, no sé si quieres dar una despedida. Gracias, Sebastián. Bueno, agradecer primero o nuevamente a la Fundación por el espacio y por haber facilitado esta rica conversación. Muchas gracias, Lindsay y Taylor, por el trabajo que hacen. Yo creo que es importante hablar de estos temas, ¿verdad? Es necesario hablar de estos temas. Son parte de las amenazas, son parte de los retos que tenemos en la gestión de nuestras áreas protegidas.
es necesario generar más datos, más información. Pero a pesar de todo ello, yo quiero aprovechar para recordarle a cada uno de ustedes que tenemos que sentirnos tan orgullosos de que la Isla del Coco sea nuestra. La Isla del Coco es un sitio realmente especial y es un parque nacional. Y eso nos da garantía de que está, digamos, resguardada a perpetuidad y que nos llena de orgullo porque es nuestra, es tica, ¿verdad? Y a pesar de que esté tan lejos, nosotros a través de espacios como estos tratamos de, y por eso le agradecemos mucho a FAICO, tratamos de acercar a la isla, a los costarricenses. Entonces, pues nuevamente gracias a todos y pues por supuesto siempre quedamos a disposición para futuras conversaciones como esta. Muchas gracias, Sebastián. Gracias, Diego. Y bueno, creo que Lince y Diego lo dijeron muy bien. Esta actividad ha sido una manera muy bonita de celebrar a FAICO, a la Isla del Coco. Muchísimas gracias por participar y me encantaron las presentaciones de Diego y de Lince. Está muy interesante ver todo lo que están haciendo. Y creo que entonces cerraría diciendo que a veces cuando hablamos de cambio climático es muy fácil caer como en el pesimismo y en la depresión. Y entonces me encantó este mensaje tan positivo de cierre. Y quisiera dejarles con la idea de que sí es válido sentirse triste y deprimirse acerca de las proyecciones y todo lo que está pasando, el impacto que estamos viendo, pero definitivamente no es excusa para decir, bueno, nos lavamos las manos de esto, no hay nada que podemos hacer. Hay muchísimo que podemos hacer y que necesitamos hacer, especialmente, bueno, especialmente aquellos que somos mamás, papás, entonces tenemos que hacer el trabajo por los que siguen, ¿verdad? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. De verdad, a quienes nos han seguido hasta en estos ya 90 minutos, agradecerles por acompañarnos y hacer estos comentarios en esta cajita que tenemos en el Facebook Live. Nos veríamos mañana, tenemos el tercer webinar, que es un webinar que es al respecto del impacto de los residuos plásticos en los ambientes marinos. Y el viernes tendríamos nuestro último webinar, que es un webinar muy interesante sobre bioseguridad en entornos oceánicos, donde vamos a poder abordar algunas de las iniciativas que hay ahorita para tratar este tema en nuestro Parque Nacional Isla del Coco. Sin más preámbulos, muchísimas gracias por su atención. Y nos vemos en los próximos webinars que tenemos en esta semana que hemos llamado Una Isla del Coco, un mismo océano. FAICO nos ha permitido liderar procesos que consideramos que sin ese apoyo, acompañado al área de conservación marina Coco en fortalecer la gestión, especialmente el Parque Nacional del Coco, ha sido invaluable y es un tema de agradecer profundamente por cuanto nos permite crecer en temas técnicos, en temas administrativos, ordenamiento, todo el tema de apoyo a la calidad de vida de nuestros guardaparques, hombres y mujeres que pasan 30 días laborando en el Parque Nacional del Coco. Por eso creemos que sin FAICO el área no sería lo que hoy es, un área líder en temas de marinos, un área líder en temas de monitoreo, un área líder en temas de control y vigilancia, porque realmente estamos alcanzando elementos que nos permiten ser líderes. Y la idea es que esta área de conservación sea un área modelo para el Sistema Nacional de Áreas de Conservación en temas marinos. Por tanto, quisiera felicitar enormemente a FAICO en estos 30 años de su gestión en apoyo a nuestra área de conservación y seguir apoyándolo en 30 años más,
o por siempre. En realidad, muy agradecida por la participación en la gestión y acompañamiento incansable que ha tenido FAICO con el área de conservación Marina Cocos. Muchas gracias. En el corazón vasto del océano, un paraíso, la Isla del Coco, un hogar de maravillas históricas y de una biodiversidad excepcional. Hoy celebramos 30 años de dedicación, de gestión. Y amor por nuestra joya natural. 30 años con un propósito, con una visión. El gestionar y dirigir esfuerzos para la conservación de la biodiversidad de nuestra Isla del Coco y sus vastos ecosistemas marinos circundantes. Todos los días encontramos la fuerza y la determinación para salir adelante, con una misión llena de firmeza y decisión. Con la compañía de organizaciones aliadas. Academia, usuarios, funcionarios y guardaparques, nuestra labor se ha multiplicado. Durante 30 años, FAICO ha recibido la ayuda de amigos y amigas. Que han llegado a ser parte de nuestra esencia. Gracias, gracias por ser nuestras amigas, por ser nuestros amigos, por acompañarnos estos 30 años de aventura y compromiso. Que nuestro legado como amigos de la Isla del Coco en la conservación de su vida marina la mantenga, como lo dijo Cousteau, como la isla más linda del mundo. Y se nos unan más personas para conservar las áreas marinas protegidas más grandes de Centroamérica. Por otros 30 años más, liderando la protección de la Isla del Coco en el corazón del Océano Pacífico. Costa Rica has been recognized globally as a leader in environmental conservation. We are home to more than 5% of the world's geographic position, oceanographic conditions, and diversity of ecosystems.